IAD para el proyecto Tucán. Se trata de la iniciativa que busca recuperar para la fauna tucumana a uno de sus habitantes originarios. Ese día está prevista la suelta de la primera pareja de pájaros rehabilitados en la reserva que funciona en la sede de la Universidad San Pablo T. En total, suman 11 los tucanes que están siendo rehabilitados en la reserva y que pronto volverán a poblar la selva tucumana. Si bien las aves fueron encontradas en diferentes puntos de Mendoza, todas provenían del tráfico ilegal de fauna. 3 tucanes fueron donados por el ecoparque y los otros 2 por la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Mendoza. Es casi un año de trabajo que se completa ahora. Bueno, estos animales están en muy buenas condiciones, una pareja con la que venimos trabajando hace ya varios meses, y hay otras 2 parejas más, otros 4 tucanes que están preparándose y que probablemente estén listos para mediados de enero, un poquito más adelante. El tucán desapareció a mediados de la década del 80 de Tucumán y reapareció en el 2010 en el Valle de la Sala y en Villa Nugués. Este tipo de ave se consideraba extinto hasta hace poco en la provincia, producto por un lado de ser una especie muy buscada como mascota y por otro debido a la pérdida de su hábitat fruto del avance de la frontera agropecuaria. Un proyecto conjunto entre las universidades de San Pablo, la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno busca su recuperación y el viernes tendrá su primer hito. Como todos los proyectos de reintroducción o reforzamiento de especies son proyectos a largo plazo, la idea es trabajar durante varios años más con liberaciones de tucanes, con programas de educación ambiental, porque es importante que la gente los conozca y que los proteja, o sea, no vamos a estar liberando tucanes y que después sean de nuevo vueltos a capturar o llevados al cautiverio, porque un poco lo que hace el proyecto es rescatar animales del cautiverio y reforzar con eso las poblaciones naturales de tucán en la provincia, que se habían extinguido en la década del 80 y hasta buena parte de los 90 y principios de la década del 2000, o sea, estuvieron fuera casi 30 años de la provincia, volvieron en forma espontánea y lo que estamos haciendo con este proyecto es ayudar a que las poblaciones crezcan y sean saludables de la forma lo más rápido posible. Los especialistas instaron a los tucumanos a involucrarse en estos procesos de reinserción de la especie. En este sentido, instó a denunciar el tráfico ilegal de fauna e invitó a quienes tengan tucanes en sus casas a donarlos para el proyecto. Uno de los problemas que tiene el tucán como especie es el tráfico de fauna, porque es un animal muy bonito y mucha gente cree que puede tenerlo en sus casas como mascota. Y esto no solo es un problema en términos de la vida del tucán y en términos ecológicos y ambientales, porque estamos poniendo en riesgo una especie nativa, sino también a veces tiene consecuencias o puede tener consecuencias muy graves para la salud, porque en ocasiones los animales, sobre todo cuando son encerrados y hacinados durante la captura, el transporte y todo eso, se contagian de muchas enfermedades que pueden ser transmitidas al humano. Y comprar estos animales silvestres sin controles sanitarios y además fuera del marco legal es un peligro también para la salud de las personas.